Queridos amigos de Matermundi, una vez más en nuestra sección Peregrinos de la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión no tiro de cantera de una persona que haya ido al santuario del Tepeyac, a México, sino de un amigo digital, una persona que conocí hace años a través de redes sociales y que según... Eh, han ido cambiando pues, de Twitter a Instagram. Hemos, eh, he seguido su historia. Es una historia potente, una historia de las que nos hace pensar. Eh, Pablo González de la Serna, muchísimas gracias por estar en la sección de Peregrinos de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Cuéntanos eh, durante todo tu proceso de enfermedad, que es desde prácticamente. Desde que naces, eh, ¿qué significa la Virgen para ti? Bueno, yo empecé a los seis meses a, a estar enfermo y hay una estrofa del himno de mi colegio, del recuerdo, que siempre me ha acompañado y es bajo tu manto sagrado mi madre aquí me dejó. Y, y siempre me he sentido acompañado por la Virgen, siempre he sentido como, pues como esa madre ¿no? que, te, que te abraza y que te acoge y que te lleva en volandas. Cuando eres pequeño, pues siempre he sentido esa cercanía de la Virgen. En mi caminar de la enfermedad. En, en lo que he podido seguirte a través de redes sociales, en primera persona hablo, eh, ha habido muchísimos mexicanos que ante esa tilma de la Virgen de Guadalupe han, han rezado por ti. Cuando te llegaban mensajes, cuando te llegaban fotos de, de la Virgen de Guadalupe, ¿qué, qué, qué sentías? Pues mucha emoción. La, la última cirugía ha sido hace 10 días, una cirugía importante. Y la primera foto que me llegó fue de un hermano mío eh, que estaba en México y me mandó una foto de la, eh, de la basílica. De... Y la verdad es que me hizo una ilusión tremenda, porque bueno, pues había leído justo la historia de, de Juan Diego. Y, y, y tengo otro primo que va mucho a México y tú me habías hablado bastantes veces de la Virgen de Guadalupe. Y me hizo una ilusión especial, la verdad. Y curiosamente lo colgué en Instagram y a raíz de ahí empezaron a llegarme fotos de un montón de iglesias, basílicas, de sitios. Es que es una maravilla la fuerza de, de la Virgen y la fuerza de la oración y de. En todo tu proceso de, de enfermedad, eh, aparte de tener dos, dos ángeles en, en casa, que son mm. Sara y, y Amelia, tu hija, eh, ¿qué, ¿qué papel juega la Virgen en ese trío? Mm. Eh, porque jugáis en trío eh, sí. esta, en esta historia, con la Virgen que. Qué significa en casa, cómo lo vive Amelia, eh, le, le Reza. Pues eh, yo hablo siempre del equipo SAP, de Sara, Amelia y Pablo, ¿no? y, y yo creo que la Virgen es como el cemento que une los ladrillos del equipo, ¿no? Eh, el, el, los cimientos que sostiene a, a la familia, ¿no? Al final pues le pedimos todos los días al entrar en el colegio, hay una Virgencita, le decimos Hola a la Virgen y le damos gracias por por cada día, porque bueno es eh, eh, yo hay una imagen muy bonita que tengo y además la tengo compartida, que esto no siempre es fácil, entre mi madre y mi mujer, cada una en su etapa en el hospital, que son ratos de silencio, que no siempre es fácil estar en silencio con alguien, y, 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 y yo veía a mi madre y a, y a mi mujer como la Virgen María al lado de Jesús, en silencio, ¿no? el, esa labor de acompañamiento, esa cercanía, ese saber sufrir al lado del que, del que sufre, ¿no? y, y para nosotros pues la Virgen es un pilar fundamental, no, no podríamos avanzar sin, sin ella. En la Virgen de Guadalupe, eh, lo que le dijo a San Juan Diego cuando eh, tenía miedo de, de ir al obispo Zumárraga es: No estoy yo aquí, que soy tu madre. Eh, ¿Esas palabras las, las has sentido durante esta travesía que, que todavía estás en, enrolado en, en, este, en este barco? O sea, ¿esas palabras en algún momento, eh, en días de hospital, en días de vuelta a casa? Eh, Has sentido realmente a María como tu madre? Sí, totalmente. De hecho, casi siempre es eh, mi penúltimo pensamiento, por ejemplo, antes de dormirme en las anestesias. El último se lo digo a mi mujer y a mi hija, pero el, el penúltimo siempre es hacia la Virgen, porque al final estamos en sus manos, ¿no? Y, y, y bueno, es. Eh, es Sería engañarme si dijera que no tengo miedo a determinadas cosas, que no tengo incertidumbre, que no tengo. Al final, una enfermedad larga, pues te da ciertas incertidumbres, ¿no? Lo malo no es tener miedo, es que el miedo te gane. Y, y a mí esa fuerza para vencer al miedo me la da la Virgen María, sin ninguna duda. Y ahora, ya para terminar, ¿te apetece ir a la casita del Tepeyac visitar esa Virgen en la que tanta gente ha rezado por ti? Muchísimo, me encantaría. Exacto. Sería una maravilla, Vamos, o sea, en cuanto pueda, a cuanto ver si me trasplantan puede? y puedo y puedo ir a verlo. Pues muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias amigos de Matermundi. Este ha sido un peregrino de la Virgen de Guadalupe especial, pero no podía dejar de estar con nosotros. Muchísimas gracias Pablo. Muchas gracias a todos, un abrazo. Mater Mundi no es una asociación. Mater Mundi es una familia. Una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. ¿Cuántas historias de sanación interior? ¿Cuántas historias de conversión? ¿Cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa? Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.